Hola a todos chicos, ¿qué tal? Soy la calva de Paquejo. Espero que nos llevemos bien. Arigatou sumasumasen. Hola a todos, ¿qué tal? Soy la forma definitiva de Paquejo. Paquejo calvo con barba. ¿Te pareces a...? Me parezco a todos los que nos parecemos calvo con barba. Somos una nueva tribu urbana, los calvos con barba. Cada vez somos más. Vamos a por vosotros, gente con pelo. Estar preparados. Capítulo 16 de Tokyo Revenge. Vamos a vernos este. Sé que me quedan varios por racionar hoy, pero chicos, de verdad, acabo de llegar de trabajar y estoy reventado. Pero este quería vérmelo hoy, sí o sí. Y ya me acuesto. Aquí son ya casi las 11 de la noche. Y pues, sin mucho más, vamos a racionar en 3, 2, 1. Let's go. Venga, vale. Cierto. Cierto. Gané la apuesta, ¿eh? Takemichi no lloró en el capítulo anterior. Lo aposté. En este no voy a apostar nada, ¿vale? Na ni ko re. Mira esa nariz. Cuando decidieron volverse nazis. Que no, que es un signo budista. Que ya lo sé, pero la broma de que son nazis es mucho más divertida. Admitirlo. Oh, viene pasado. Tananana. Ahí tengo ganas de escuchar el opening, por favor, no lo. No me chilles, no me chilles así, por favor. Voy a bajar un poquito la voz, porque realmente me estoy quedando sordo ahora. Con la motillo de su abuela. Ay, ¿qué pasa, troncos? Os fundo. Oh, bien, opening. Por cierto, estoy perdiendo peso y fijaos, estoy recuperando cuello. Se está empezando a quitar la transformación de papada y está volviendo a hacer un cuello. Incluso se me ve un poco la nuez. Esto es increíble, amigos. Algún momento recuperaré mi forma humana y dejaré de ser el muñeco de Mechalan. Tiki-taka. Me cae muy mal el señor de las manos tatuadas. Quiero decir, quizá aquí más, pero no sé, el señor de las manos tatuadas es como. Soy malo y me tatúo aquí cosas de malo. Qué malo soy. Vale, ok. Takemichi te encerrará en una habitación con él y empezará a llorar hasta que te ahogues. Técnica definitiva de Takemichi. Te encierra en una habitación y llora hasta ahogarte. Parece buena técnica.
Se van a pegar, amigo. Ahí te has colado, amigo. Sí. A ver. Son. ¿Qué edad tienen ahora mismo? ¿Tendrán unos 12 años? Ellos son. Por lo menos de 17 años todos. ¿Se han cagado? Se han cagado, sí. Me gusta Pachín, lo tiene claro. Por cierto, estoy rabando. Estaría bueno que no le haya dado el botón de rabar. Sí, estoy rabando. Pensaba, digo, a lo mejor llevo un rato aquí haciendo el lelo. ¡No! Vale. Arreglado. Ha sido un mini infarto. En teoría están enseñándonos el pasado para enseñarnos que ocurrió algo muy malo, ¿no? Y me gusta que todos lleven un casco de cada color. Alguien va a ir. La pregunta es ¿quién? Ah, este era Bajín, ¿no? Pero bueno. Demonios, señoritas. Claro, la playa. Ellos son puros de corazón. Ha ido a ayudarlo, Mikey es buena gente. Vaya, no me digas más. Son unos malditos cobardes. Ahora que va solo, sí se van a atrever. En fin, el peor tipo de gente que existe, ¿no? Digo, dentro de ser pandillero, que ya es malo, ir a por un chaval mucho más joven que tú, entre 7, ¿cuántos son? Ah. Que encima quieren partir las piernas. Ah, no van a por la moto. Hablan por la moto. Ay, en realidad estoy protegiendo vuestras vidas. En realidad estoy protegiendo vuestras vidas, amigos. En 3, 2, 1, Mikey. Os va a hacer mucha capoeira en la cabeza.
pasando de ellos totalmente. Ahí va. Okay, esa no la vi venir. Vale, imagino que le va a decir en plan, no te dejes pegar por una cosa, ¿no? Algo así. La lógica aquí no tiene nada que ver, amigos. Madre mía. La superfuerza que tiene Mikey en las piernas. Hey, Mikey es un chico. Mikey, digo, Ballin es un chico colmillo. Podría darle un pase. Evidentemente, les reventó la cabeza. Me parece que Katsutora tiene algún que otro traumita. Tengo curiosidad. Quiero ver qué ocurrió para que de repente quiera destruir la toma a este señor con tantas ganas. Sí, seguro que no se hace ninguna pregunta. En plan, ¿cómo lo habéis conseguido? Wow. Ballin es un tipo listo. Robar es malo. Ninja Hattoris. Niños, no hagan esto en casa. Es raro que no hayan puesto el cartel, ¿sabéis? El típico cartel en japonés que ponen, niños, no hagan esto en casa. Lucky. Mira, amigo mío, estar ya con la duda cuando estamos ya con la puerta rota ya es excesivo, Bajin. O lo haces o no lo haces. Bien, la has cagado, pero al menos lo has hecho. Parece que va a salir algo mal.
Quedaría muy bien en un Mikey. Por supuesto que sí, de esta parte de la cara. Que no tenga ningún sentido habértela tapado. Es de las buenas, amigo. Es una cadena de las buenas. Algo va a salir mal. Correr parece una buena idea. Bueno, si por la cara sabes tus nombres y apellidos, sí. Vaya, pues sí que te conoce, sí. ¿Quién es? ¿Shinichiro? A ver, por los ojos. ¿El hermano de Mikey? ¿Qué haces? ¡Auch! Eso ha sonado a muerte instantánea. ¿Qué haces, loco? ¿Qué has escalado de robar a matar, coño? ¿Qué haces? What? Ah, que matarlo da igual, lo importante es que es el hermano, ¿no? Me gusta mucho vuestro pensamiento, la verdad. Mikey, te hemos hecho un regalo de puta madre. Sí, ¿cuál? He matado a tu hermano, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Como regalo, ¿qué tal? Hombre, preferiría a moto, la verdad. Te lo han cargado bien. Bien muerto, ¿eh? De hecho, ha sido el único golpe realista de la serie. Quiero decir, se han dado golpes en la cabeza mucho más terribles en las peleas y no han muerto. Pero esto sí es bastante realista. Si le pegas con algo pesado, metálico y duro en la cabeza a alguien, aquí lo matas, básicamente. Es que vamos, vamos. Qué casualidad, tío, de verdad. Qué puta casualidad, macho.
Y este señor me cae muy mal. Sinceramente, quiero decir, ha empezado con la idea de robar y luego ha matado a una persona y ha dicho, ¡ey, que nos ha visto! ¿Sabes? En plan... Ah, has matado a alguien, tío. Vale, es el hermano de Mikey. Pero... Nadie te ha pedido nada, nadie te ha pedido nada. ¿Qué te pasa? Mira, ya vine. Es raro. O sea, ¿quién ha avisado? ¿Alguien habrá visto la puerta rota? ¿Perdona? ¿Excuse me? ¿Qué dice usted? Claro, tiene sentido, tiene sentido, claro que sí, tiene sentido. A que lo habéis entendido vosotros. Claro que sí, joder. Por supuesto. Entras a robar una moto, que es del hermano de él. No la robas, lo matas. Es culpa de Mikey, voy a matar a Mikey. Vale, vamos a dejarlo en que el chaval... Ya tenía indicios de... Y este le ha dado un shock tan fuerte que se ha vuelto loco, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, la mirada muerta de Mikey, que yo digo que es una mirada muerta, no es una mirada muerta, es como para hacer, ¿no?, diferencia entre personajes. Quiero decir, porque ya tiene la mirada muerta antes de que... Bueno, la mirada muerta, ya entendéis. Antes de que el hermano muriera. Quiero decir, cuando iba con la motillo con su colega ya iba... Así que es un rasgo familiar. Feliz cumpleaños, Mikey, que se me había olvidado decírtelo. De verdad, de verdad, de verdad. De verdad. A ver, sinceramente, ¿vale? Voy a pasar esto. Sinceramente, si hay algo en el manga que no han puesto de por qué al muchacho este se le ha ido la cabeza, ponérmelo. Solo ponerme eso, ¿vale? No me hagáis más spoiler de nada. Simplemente, si en esta parte en el manga da más indicios de que el chico quizás sufre algún tipo de trauma o desequilibrio o tal, a ver, que ya queda claro que sí, ¿vale? Pero me ha faltado un poquitín más de contextos. Pero según estoy... Leyendo en varios capítulos, al parecer están poniendo los capítulos bastante fieles al manga, sin que a lo mejor no se han saltado nada y simplemente es que se le ha ido al muchacho, ¿vale? Que se le ha ido la cabeza y listo. Pues bueno, el capítulo terminado, chicos. Bueno, ya menos ya sabemos por qué el chaval quiere destruir la toma y matar a Mikey. Porque no tiene sentido nada, pero bueno, ya sabemos al menos el motivo. Y bueno, no ha salido mucho Takemichi. Tenía que haber apostado también que en este no lloraba. He fallado, he fallado. Pero bueno, capítulo terminado, amigos. Ya sabéis, dejar un me gusta, suscribiros si llegáis nuevos al canal. Y nos vemos en la siguiente.